Bosch presenta con la Logano Plus GB402 una nueva generación de calderas de condensación a gas compactas en el ámbito de potencia de 320, 395, 470, 545 y 620 kilovatios. Adicionalmente, las calderas individuales ofrecen también la posibilidad de conectarse cómodamente en cascadas, con lo que se podrá alcanzar una potencia total de 1.240 kilovatios. Con las Logano Plus GB402, Buderos amplía la exitosa serie Logano Plus GB312. Su ámbito de aplicación abarca edificios de nueva construcción y la modernización de instalaciones existentes, siendo la caldera GB402 no solo una sustituta ideal para calderas atmosféricas antiguas, sino, a causa del ámbito de potencias ampliado, es una alternativa mucho más compacta y sencilla a las soluciones en cascada que se ofrecían hasta ahora con las GB312. Con una eficiencia normalizada de hasta un 110% y un ámbito de modulación de 1 hasta 5, las calderas no solo cumplen con facilidad las características de potencia técnicamente realizables en la actualidad, además superan muchos puntos útiles e importantes a las demás calderas relevantes de la competencia, como lo demuestra de forma impresionante el ejemplo de la caldera de 470 kilovatios. La caldera Logano Plus GB402 es puntera en lo que se refiere al consumo eléctrico, que oscila entre 487 vatios y tan solo 42 vatios a carga parcial. Con ello se sitúa un 44% por debajo del valor comparable de la siguiente caldera de la competencia, y actualmente es la caldera de condensación a gas con el consumo eléctrico más bajo de su segmento. También es considerable su presión de servicio máxima admisible de 6 bar, lo que permite realizar la instalación sin una costosa separación de sistema con intercambiador de placas, incluso en edificios altos. La caldera Logano Plus GB402 convence ya a primera vista con sus dimensiones compactas. El ancho de entrada de tan solo 78 centímetros se eligió conscientemente para permitir su paso por las puertas normalizadas de 80 centímetros. La caldera pesa solo 465 kilos y la convierte en una de las calderas de condensación a gas más ligeras, con lo que facilita su instalación y el transporte. Los 1,4 metros cuadrados de superficie que requiere esta caldera para su instalación la convierte en un verdadero milagro en lo que se refiere a ahorro de espacio. Con ello no solo entra en salas de calderas muy estrechas, sino que necesita, en comparación con las demás calderas relevantes, el espacio de instalación más pequeño, dejando así espacio para otras cosas. Las Logano Plus ofrecen la mayor flexibilidad posible en lo que se refiere a su colocación. Todos los componentes en la Logano Plus GB402 son accesibles desde las caras frontal y derecha. Por eso la caldera se puede colocar con la cara izquierda prácticamente pegada a la pared. Buderos ha hecho algo muy novedoso con el posicionamiento del regulador y la carcasa frontal. El regulador y la carcasa frontal se pueden ubicar alternativamente con un desplazamiento de 90 grados. De esa manera se puede tener en cuenta la geometría individual de la sala y la caldera se puede instalar transversalmente delante de un muro o de forma longitudinal en la sala, en dependencia de la posición de las conexiones. Con esta opción se garantiza en todas las circunstancias la buena accesibilidad al regulador. Además, en el marco de una modernización de la calefacción, se puede aprovechar la posición de la instalación existente, por ejemplo, zócalo para la caldera, sin tener que realizar costosos trabajos de cambio de las conexiones. La posición de las conexiones de la caldera ofrece un trazado organizado y sin colisiones. En la parte trasera de la caldera se encuentran las conexiones de salida y de retorno, así como la conexión de evacuación de los gases de escape. La pieza de unión de la caldera para los gases de escape con una apertura de medición integrada forma parte del suministro de la misma. En la válvula de salida se encuentra la unión para el conducto de seguridad de la salida. Ahí se conecta el grupo de seguridad de la caldera, compuesto por un colector distribuidor con un manómetro, un purgador automático, así como por una derivación para la conexión de la válvula de seguridad y un bloque con conexiones para dos limitadores de la presión máxima. Como válvula de seguridad se ofrece una válvula de seguridad de membrana con una presión de respuesta de 3 bar. Si se prefiere una seguridad de hasta 6 bar, se puede utilizar una válvula de seguridad con resorte con una derivación de salida de N32. Para ello se ofrece un adaptador especial. La Logano Plus GB402 es también un referente en lo que se refiere a niveles de ruido.
la Lugano Plus GB402 ya viene muy silenciosa de fábrica. Para tener en cuenta la creciente sensibilidad contra ruidos, Buderos ofrece unos compensadores correspondientes como accesorios, tanto del lado del agua como del gas. De esa manera, la Lugano Plus GB402 se puede desacoplar totalmente de las tuberías y de los conductos de gas. Entre los muchos accesorios se encuentran también silenciadores de gases de escape para la reducción del ruido. También en lo que se refiere al equipamiento técnico de seguridad, la Lugano Plus GB402 ofrece ventajas frente a muchos productos de la competencia. Aunque la potencia de la Lugano Plus GB402 se sitúa claramente por encima del importante límite de 300 kW según EN 12.828, no se requieren un control contra falta de agua o un limitador de presión mínima. Esto se debe al amplio equipamiento con el que viene de fábrica. Con ello se ahorran costes y tiempo de montaje. Al lado de la conexión para el gas de la cara superior de la caldera, se encuentra la pieza de unión de la caldera para la entrada de aire para la combustión, que se puede adquirir opcionalmente. Esto permite un servicio independiente del aire de la sala y una mejor integración energética conforme a la ENEF. Cuando se mira detrás de la carcasa, resalta la GB402 por su interior compacto. Debajo del aislamiento térmico se encuentra el corazón de la Lugano Plus GB402, el intercambiador de calor compacto de alta potencia de aluminio con aislamiento térmico. El intercambiador de calor, o dicho de otra manera, el bloque de calor de la GB402, se compone de varios elementos de aluminio fundido con una estructura superficial muy bien pensada. Esta construcción proporciona una transmisión de calor óptima y consigue de esta manera una eficiencia muy elevada. Y al mismo tiempo, tiene una resistencia de paso del agua de la calefacción muy baja. El intercambiador de calor dispone de orificios de fácil acceso para su limpieza, y se puede limpiar con kits de limpieza especiales o con agua y el limpiador TAP 2000, o cualquier otro limpiador adecuado para cuerpos de calor de aluminio o silicio, con previa consulta a Buderos. El resultado de la limpieza se puede revisar bien ópticamente a través de la bandeja de recogida de condensados situada debajo del intercambiador de calor. Esta dispone también de unos orificios de inspección muy amplios. La salida de condensados se realiza de forma centralizada a través de un sifón que está conectado tanto a la bandeja de condensados como a la pieza de conexión para evacuación de los gases de escape. También se puede integrar un dispositivo de neutralización del tipo NE0.1 o NE1.1 dentro del revestimiento de la caldera. Así se ahorra espacio y mantiene su aspecto ordenado. El quemador de premezcla a gas de última generación permite un rango de modulación muy elevado del 20 al 100%. De esta manera, la caldera puede adaptar su rendimiento de forma óptima a las necesidades de calor actuales. El elevado estándar de equipamiento se refleja en el control de estanquidad de fábrica integrado con un filtro de gas de recambio. Uno de los aspectos principales en el diseño del quemador se centró en el servicio técnico y el mantenimiento. El resultado son la facilidad de manejo del quemador de premezcla a gas, algo único y característico de la GB402, que permite que una sola persona pueda posicionar fácilmente el quemador en su posición de mantenimiento. Antes de su mantenimiento, solo se tienen que soltar las uniones del tubo de aire de entrada, los accesorios del gas, así como la unión del bloque de la caldera. Así se puede extraer el quemador para revisar el estado de los electrodos o, en caso de necesidad, cambiarlos. Soltando otros 4 tornillos, se puede desmontar y extraer completamente el cañón del quemador. En este estado se puede revisar la cámara de combustión para ver si hay suciedad acumulada y realizar una limpieza húmeda del intercambiador de calor. El ventilador del quemador de la Lugano Plus GB402 se puede desmontar fácilmente en varias piezas. También este proceso es muy sencillo y lo puede realizar una sola persona, por lo que la GB402 es realmente una minimalista en lo que se refiere al coste de servicio técnico y mantenimiento. Los accesorios del gas de la Lugano Plus GB402 disponen de un control de estanquidad y un filtro de gas de recambio. Las características e innovaciones de la Lugano Plus GB402 se ven completadas por el amplio surtido de accesorios. Dispositivos de seguridad y utensilios de limpieza ya mencionados permiten que se pueda realizar más ágilmente el presupuesto y la planificación de la instalación. La Lugano Plus GB402 es un producto puntero, tanto en lo técnico como en lo económico, con el que Buderos ha logrado adelantarse en el creciente segmento de las calderas de condensación a gas compactas de pie.